Sería difícil negar que los Philadelphia 76ers tuvieron una gran temporada baja, posiblemente una de las mejores de toda la liga. Después de una decepcionante derrota en primera ronda ante los New York Knicks, los 76ers se sometieron a una renovación completa en el verano. Ficharon al 9 veces All-Star Paul George, que viene de la temporada de tiro más eficiente de su carrera, procedente de los Clippers. Ficharon al alero Caleb Martin, un jugador de rol con experiencia en partidos importantes de playoffs, procedente de Miami Heat. Y renovaron los contratos de los pilares de la franquicia, como Joel Embiid y Tyrese Maxey, manteniéndolos en el equipo por el futuro previsible. Todo parecía indicar que Filadelfia por fin tenía ese equipo con el que iba a alcanzar las finales de conferencia, unas finales a las que nunca ha llegado Joel Embiid desde que es jugador de la NBA. Es cierto que Paul George sí ha llegado a esa fase de la postemporada sin Kawhi Leonard en los Clippers, y en el caso de Caleb Martin alcanzó las finales de la NBA, pero no las ganó, con Miami Heat. Este año era el año de Philadelphia 76ers. De hecho, Joel Embiid, justo al principio de la temporada, dejó muy claro que la prioridad del equipo eran los playoffs y que no importaban los premios individuales, simplemente era la postemporada. Este año no hay ninguna agenda, ni All-Star, ni All-NBA, ni nada de eso. Básicamente, durante todos los años de mi carrera, me he lesionado en playoffs. Creo que ese es el objetivo, se trata de hacer lo que sea necesario para llegar allí. La temporada regular carecía de importancia, sobre todo porque Filadelfia en los últimos años ha sido un equipo que ha dominado en temporada regular, o ha sido por lo menos uno de los mejores equipos, y luego en playoffs era esa fase de la temporada donde terminaba decepcionando. Lo que nadie esperaba este año es que Filadelfia estuviese tan mal en este punto de la temporada. Los Sixers han sido uno de los peores equipos de la NBA hasta el día de Acción de Gracias. Después de una derrota en la prórroga ante Houston Rockets el miércoles, Filadelfia tiene un récord de 3 victorias y 14 derrotas, el segundo peor de la liga, y la calificación neta del equipo, que resta la calificación defensiva de su calificación ofensiva, es de menos 8,5, la cuarta peor de la liga. Los problemas comienzan con Embiid, o más específicamente, su rodilla izquierda. Filadelfia inició la temporada 24-25 con un plan a largo plazo para controlar la rodilla de Joel Embiid, que se sometió a una operación de menisco en febrero, pero el hecho de que el MVP de 2023 ya haya estado, e inesperadamente, fuera de juego durante la mayor parte del primer mes de temporada regular, es una razón importante para el terrible comienzo del equipo. Embiid, que se había transformado en posiblemente la fuerza más dominante de la liga junto con Nikola Jokic cuando estaba sano, ha jugado en solo 4 de los 17 partidos de los Sixers en lo que va de temporada. También se ha visto oxidado en la mayor parte de su limitada acción, promediando 19,8 puntos con un 37,9% de acierto en lanzamientos, junto con un promedio de 7,5 rebotes y 3,5 asistencias. La ausencia continua de Embiid también significa que los Sixers todavía están esperando que su trío All-Star, formado por Joel, PG y Tyrese Maxey, que creían que los catapultaría al estatus de contenders al anillo, tengan una larga racha jugando juntos. Todos ellos saltaron a la cancha por primera vez en la parte superior de ese partido del 20 de noviembre en Memphis, pero disputaron solo 6 minutos juntos antes de que Paul George se fuera al vestuario poco después del descanso con su segundo hematoma en el hueso de la rodilla izquierdo desde el 14 de octubre. Y para colmo, Maxey solo ha disputado 10 partidos después de que una lesión en el tendón de la corva lo dejara en la reserva. La temporada está siendo una pesadilla para Filadelfia, todo lo contrario a lo que se presuponía en la temporada baja, pero la mayor preocupación del equipo no es tan siquiera el récord que a día de hoy tienen, es Joel Embiid. ¿Qué pasa con el camerunés? ¿Qué pasa con un jugador que pasan los partidos y no puede estar en cancha? Una de las mayores preguntas en torno al tema de Joel Embiid es cuánto sabían los Sixers sobre el estado de su rodilla antes de firmarle una extensión de contrato por 3 años y 193 millones de dólares en septiembre. Ramon Acermon ha sido una de esas últimas personas en informar sobre este tema, asegurando que el equipo y Embiid habían buscado media docena de opiniones médicas antes de firmarlo con una extensión de 3 temporadas por valor de 192,7 millones este septiembre, según las fuentes, y todos los consultados creían que su rodilla podría ser manejada adecuadamente con una combinación de descanso estratégico y procedimientos para promover la curación, a los que Embiid se ha estado sometiendo regularmente desde la temporada pasada. Pasan los meses y Filadelfia vuelve a anunciar en un comunicado que Joel Embiid no estará disponible contra Detroit Pistons, fruto de ese problema de la rodilla más razones personales. Llega un punto en el que el fan de los Sixers quiere saber más, quiere conocer qué es lo que está pasando con Joel Embiid, y se preguntan por qué hay tan poca transparencia por parte de Philadelphia 76ers. Pero ahora, un reconocido médico asegura la dura realidad en la que estaría sumergido Joel Embiid con Filadelfia, una realidad que nadie de los Sixers quiere escuchar. Brian Satur, un conocido médico que habitualmente ofrece actualizaciones médicas casi en tiempo
tiempo real sobre las lesiones de los nombres más importantes del deporte, recientemente ha arrojado un poco de luz sobre el caso de Joel Embiid, señalando que el MVP de 2023 se pierde partidos no por lesiones adicionales, sino por el dolor acumulado en su rodilla como resultado de lesiones anteriores, principalmente en el ligamento y el menisco. Añade que la continua frustración en torno a su disponibilidad se debe a la falta de transparencia de los 76ers y a las expectativas infladas cuando en realidad ya no puede volver a estar al 100% sano. Sattler atribuye la situación de Embiid a su anterior cirugía de menisco en 2017, en la que su cirujano tuvo que extirpar una pequeña parte del mismo. Cuando se lo volvió a romper, las informaciones sugirieron otra menisectomía. Explicó que la consecuencia de esto es un deterioro en sus articulaciones y afecta la capacidad del menisco para proteger y absorber fuerzas a través de la articulación. Esto es claramente perjudicial para Joel Embiid, una fuerza físicamente imponente que practica un deporte de contacto y sube y baja por la cancha constantemente. La realidad es que Joel Embiid va a necesitar una estrategia lo más conservadora posible si quiere preservar su físico a largo plazo. Dicho de otra forma, Filadelfia no tiene otra opción que hacer lo que menos gusta al fan, dejar fuera a Joel Embiid al más mínimo obstáculo. La situación es de máxima urgencia, porque aparte el equipo ha sido un circo fuera de la cancha. La liga ha multado a los 76ers con $100,000 en octubre por hacer comentarios públicos inconsistentes con el estado de la rodilla de Joel Embiid. El head coach del equipo, Nick Nurse, ha sido conciso con los periodistas buscando claridad sobre el estado de Joel. Embiid ha sido suspendido por 3 partidos después de empujar a un columnista local en el vestuario después de que el periodista se refiriera al hijo y al hermano fallecido de Embiid en una columna crítica a Joel. Se filtraron los detalles de una reunión del equipo después de una derrota ante Miami y se reveló que Maxi criticó a Joel por llegar tarde repetidamente a las actividades del equipo. Según se informa, Joel Embiid estaba tratando de encontrar al filtrador y Paul George, mientras tanto, habló sobre el incidente en su podcast. Toda la temporada hasta ahora, desde el momento en que se lanzó la pelota en el Opening Day, ha sido un desastre. Si hay un lado positivo, es que la conferencia este es tan poco inspiradora, tan poco competitiva, que Filadelfia podría estar a solo una racha sostenida de volver a la normalidad, a estar en el meollo de las cosas. Incluso con sus problemas, los Sixers están a solo 3.5 partidos del 10º puesto, lo que les daría un lugar en el torneo de play-in. Y mientras compiten, Filadelfia va a tener que dar respuesta a una de sus mayores preguntas esta temporada: ¿seguir compitiendo o hacer tanking para ir a por Cooper Flagg? Dar respuesta a esta cuestión es muy importante para Filadelfia, porque debe su selección de primera ronda de 2025 a Oklahoma City Thunder, a menos que quede entre los 6 primeros puestos. Eso significa que existe un escenario en el que los 76ers no llegan a playoffs y pierden una selección de lotería. Si Embiid y Paul George se recuperan, es posible que esto quede como una mera anécdota. Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey y su reciente rookie Jared McKen juntos en cancha podrían ser un rival muy complicado en playoffs. Pero para ello tendrían que llegar a playoffs, y hoy por hoy es uno de los peores equipos de toda la liga. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que Filadelfia debería de tanquear pensando en Cooper Flagg, intentando evitar que esa ronda caiga a manos de Oklahoma City Thunder, o creéis que deberían seguir pensando en Joel Embiid, Paul George, Tyrese Maxey? ¿Qué creéis que pasa con Joel Embiid? ¿Creéis que no va a volver nunca a ser ese jugador que ganó el MVP de 2023? Lo que penséis y lo que opinéis, dejármelo por aquí, reventad el botón de like y suscribiros, sobre todo si os ha gustado el vídeo, sino también porque me ayudáis muchísimo, agrandamos más y más la familia. Nos vemos en próximos vídeos, cosas del básquet. Chao, boys.